Es hora de Noticias Univisión 34 a las 6. Bueno, en plena crisis económica, mucho se habla del sector bancario, pero hoy queremos hablarle de un banco del sur de California que, a pesar de esta tormenta financiera, se las ha podido arreglar para tener ganancias y además prosperar. Cecilia Bográn nos habla del secreto del éxito de esta institución. Cecilia, ¿de qué se trata? Buenas tardes. Bueno, Raúl, muy buenas tardes. No sé si es un secreto, pero sí cuentan con una directiva que reúne 160 años de experiencia bancaria conjunta. Es un banco que se llama America's United Bank aquí en la ciudad de Glendale, que a pesar del debacle económico registró el año pasado 56% de crecimiento. Veamos. Pedimos aproximadamente como $700,000. Y una buena tasa de interés. En una buena tasa. Y como la de Vicente Ortiz, hay otras 200 historias de empresarios latinos que han logrado crear sus negocios y verlos prosperar gracias a un banco dirigido primordialmente a la comunidad empresarial hispana. Todos los bancos están muy cerrados, a pesar de que se han anunciado muchas ayudas para los pequeños negociantes, pues sabemos que eso no va a llegar pronto, pero en bancos pequeños como este se pueden hacer los procesos más rápido. Frank Marrone, otro de sus clientes, tiene una agencia de seguros y agradece el poder tener un banco donde el servicio es personalizado. Las personas en la directiva son personas que están aquí ayer, hoy y mañana. Y en un clima de negocio como ahora, donde las personas cambian, este banco, los directivos son gente que primeramente son bancarios y son gente que conozco y gente que llevan en la comunidad mucho tiempo. Y eso me inspira confianza. Fundado hace 2 años, los clientes y accionistas de America's United Bank son empresas latinas como la panadería Portos Bakery. Cuentan con $100 millones en activos y un capital de $24 millones. En medio de todas estas crisis y dificultades, nosotros nunca estuvimos involucrados en cuestiones de famoso subprime lending, tampoco en cuestiones de construcción, o sea, porque esto eran áreas donde el margen de riesgo era mayor. Su secreto, préstamos conservadores, ¿ah? De gente decidida a triunfar, y yo creo que eso es importante, y si tenemos que hacer algunas concesiones, si tenemos que hacer algunos ajustes, estamos dispuestos a hacerlo. Y queremos escuchar más de estas historias positivas, así que por favor escríbanos a univisionlosangeles.com. Fabiola, yo sé que estás lista para recibir todas estas historias que son tan necesarias, ¿no?, en este tiempo de crisis, y las hay. Efectivamente, Ceci, muy buenas tardes. No todas son malas noticias, como decía Raúl Pemberta hace un momento, y precisamente Ceci, tomando este ejemplo de este banco local que está prosperando en medio de la crisis, quiero invitar a todos ustedes, a todos nuestros televidentes, que compartan con nosotros todas esas historias positivas que vivimos en algún momento, pero que desafortunadamente por los problemas no tenemos a veces la claridad, la cabeza para reconocerlas. Las pueden enviar a univisionlosangeles.net, y bueno, queremos contar su historia aquí en cámara. Los espero.